Hola, ¿cómo están? Damos comienzo a un nuevo capítulo de Un Día Con. En esta oportunidad vamos a conocer a Sofía Alarcón, quien es más conocida como la Corre Camino. Vamos a indagar un poco más en sus destrezas sobre los cerros. Bienvenidos. Bueno, Sofía, ¿cuándo nace esta inquietud, estas ganas de comenzar a practicar el trail running? Yo comencé de los 9 años con él. ¿Ya? Hasta ahora. A los 11 años empecé a correr trail. Ahí me quedó esa inquietud de empezar a correr en el cerro. ¿Ya? ¿Y cómo es la preparación? Siempre antes de correr, practico un poco. Después empiezo a correr el cerro. Y ahora me imagino todos cuando nos gusta algo, ya sea un deporte, otro oficio, tenemos algún referente. ¿Cuál sería el tuyo? Yo tengo varios. ¿Cómo? ¿Y pero acá en la zona existe alguno? Pocos. Pero como, por ejemplo, ¿quién? De referente, que tú lo admires porque hace el mismo deporte. Cindy. ¿Ya? También Natalie Rosas. Ahora, el apoyo que te brindan tus padres para desarrollar este deporte, que por lo demás tampoco no es barato, porque hay que tener la implementación, una zapatilla bien adecuada y quizás para salir a competir hacia afuera. En eso me ayuda un amigo de Raúl Catalán. Él es mi apadrinado. ¿Ya? Entonces él me ayuda en las carreras con el problema del dinero. En eso me ayuda. Ahora, ¿cuál es tu objetivo a futuro? ¿Participar, por ejemplo, en alguna competencia internacional? Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Si tenemos como referente a la Natalie, ella ha estado en muchos países, hace poco que llegó de Sudáfrica. Sí. Me gustaría seguir el ejemplo de ella, para poder llegar más adelante. Ahora, ¿tú estudias? ¿En qué colegio estás? En el Liceo Parroquial de los Andes, de Queda Argentina. ¿Y cuál es el llamado que le hace a los jóvenes en general que se acostumbran mucho con el sedentarismo, que no practican deporte? Tenemos lugares maravillosos para hacer trekking, para hacer el trail, lo que haces tú, bicicleta, en fin. Les invito a que salgan a participar, hay muchas corridas, pero lo mejor es lo que yo encuentro del trail, porque es súper entretenido. Conversábamos también con tu hija, con estas ganas que tiene de practicar este deporte. ¿Cuál es el apoyo fundamental que le entrega a la familia en este caso? En este caso el apoyo fundamental es acompañarla, incentivarla al deporte, que es lo que es hermoso. Y sobre todo el trail running, que a nosotros nos encanta. Ir a la montaña, nos encanta a nosotros, siempre vamos, realizamos
no solamente trekking, también realizamos en conjunto con varios amigos, así que siempre la vamos apoyando e incentivando. Ahora, ¿cómo lo hacen con la preparación? Bueno, la preparación la realizamos con algunos compañeros de equipos que los vamos conociendo y se van realizando entrenamientos, que también se hace con un apoyo con un profesor que está en Rinconada, es un taller que tiene la comuna de Rinconada, entonces va para allá y realiza sus entrenamientos para allá en gimnasio. Sofía tiene recién 12 años, ya tiene un gran futuro en este deporte. Claro, sí, tiene un gran futuro. Por eso nosotros lo que siempre hemos dicho y le hemos comentado a Sofía, que tiene que ir paso a paso, ir sumando kilómetros y experiencia, porque igual si nosotros exigimos demasiado a Sofía con el tiempo, ya estaría aburriéndose en el deporte ya. No se lo pregunté a ella, pero se lo pregunto a su papá, ¿por qué tiene el seudónimo de la Correcamino? La Correcamino. Correcamino, ¿por qué? Le pusieron así mucha gente por el tema de correr, porque siempre le gusta correr y siempre se ha destacado en su forma de correr, saltar en las montañas y así que ahí le decían la Correcamino. Ahora, ¿cuál sería tu objetivo a nivel nacional o internacional? ¿Llegar a alguna competencia grande? Sí, con Sofía a nivel internacional poder llegar a una competencia grande y representar a Chile. Eso es lo que más deseamos nosotros. Lo voy a decir, pero lamentablemente en este país cuesta conseguir auspicio para, si no es fútbol, el otro deporte no existe. Claro, lamentablemente es así. Y con eso vamos a tener que empezar nosotros a proyectarnos, a ver cómo poder recibir recursos para que Sofía pueda mejorar en este tema, irse entrenando, destacando y poder salir al país, del país, porque tiene muy buen futuro, tiene muy buena proyección en este, lo que es el trail running, y es algo que le ha gustado de chicas. Y ella, ya hablemos de 8, 9 años, ya corría y ya iba a los cerros con nosotros. Y para practicar, el Valle de Aconcagua tiene senderos maravillosos. Correcto, nosotros estamos en un lugar en el Valle de Aconcagua que tenemos montañas pero espléndidas que nos llevan a entrenar y poder profesionalizarlo en este tema. Llegamos al final de un nuevo capítulo Un Día Con. En esta oportunidad conocimos el trabajo, lo que realiza Sofía Alarcón en los cerros. Hasta la próxima semana, que estén bien.